Estimados en medios de comunicación, tengan todos ustedes eh, muy buenas tardes, siendo ya las eh, 13 horas con 13 minutos, daremos inicio a este punto de prensa este día jueves 14 de enero, acompañados de la primera autoridad de constitución, don Carlos Valenzuela Gajardo y también el mayor de carabineros, Mauricio Bascuñán Letelier. Se dirige a ustedes la primera autoridad de constitución, el alcalde don Carlos Valenzuela Gajardo. Buenas tardes. Son horas de muchas preguntas, de muchas inquietudes. Acá estamos nosotros hoy para hacer una especie de arenga, de pedirles a todos que volver a fase 3. Es responsabilidad de todos. Hoy hemos retrocedido por primera vez desde que esta pandemia está a etapa 2, a esta fase que tiene una serie de restricciones. ¿Qué tanta restricción hay? Es lo que vamos a intentar aclarar de muchas preguntas que nos hace la gente. Quiero que por favor entiendan que sábado y domingo efectivos no pueden salir de su casa si no tienen los permisos correspondientes. Y esa salida para hacer eh, trámites, eh, como ir a la farmacia, ir a, una, a un doctor, eh, estar eh, en, no sé, ir a comprar... Eh, lo esencial para su casa lo puede hacer durante un máximo de dos horas. Eh, puede ingresar gente a Constitución el día eh, sábado, no. El día domingo, no tampoco. Puede salir gente a Constitución el día sábado, el día domingo, no. Tienen que, y cuando hablo de Constitución me refiero a toda la comuna. Hay mucha gente que me dice, oiga, ¿tu está en cuarentena? Sí, mañana el día sábado, sí. Entonces, son muchas eh, las interrogantes. ¿Se pueden hacer reuniones? No. Eh, ¿Se puede dar eh, audiencias? No, tampoco. Eh, ¿Pueden funcionar los eh, clubes de adulto mayor? No. ¿Pueden funcionar las iglesias? No. Eh, entonces, hoy hay una serie de restricciones que va a durar máximo 30 días. Mucha gente me pregunta cuánto dura estas eh, medidas que se están tomando para bajar la cantidad de contagiados. Eh, un mes, 30 días, debería. Ojalá lo hiciéramos antes, lograr controlar la situación. En constitución se ve difícil porque los casos siguen aumentando en todo el país. Esto ha aumentado un 30%, 36% más de casos en la última semana en todo el país. Hoy anunciaron nuevas eh, comunas que se van a cuarentena en el país. Eh, y eso habla de que la cantidad de contagios eh, en Chile sigue aumentando en forma muy, muy... Eh, peligrosa. Nosotros vamos a bordear ya los 80 activos y eso nos eh, preocupa. Por eso queremos hacer un llamado a todos. Aquí vamos a trabajar todos los que tenemos que trabajar para cuidarlos a ustedes. Pero, por favor, ayúdennos a cuidarlos. Por favor, no salgan, no hagan tonteras. No, no salgan por salir a desafiar a la autoridad. Porque los patrullajes se van a intensificar porque... Eh, las eh, sanciones, las multas son altísimas y porque tenemos que cuidarnos principalmente eh, nosotros. Este virus mata, sí, sí, este virus mata. Este virus eh, puede causar eh, una tremenda tragedia en una familia. Entonces tenemos que cuidarnos, ese es el llamado eh, que estamos haciendo. Hemos estado recorriendo distintos puntos de la zona rural explicándole a la gente, no pueden ir a Constitución sábado y domingo, en la semana sí, eh, con todas las restricciones que ya estamos eh, señalando. Entonces, eh, hoy día lo que nos queda es cuidarnos más que nunca. Hoy día depende de usted, de mí, de todos, que sigamos eh, por este... Eh, eh, avanzando por este proceso. Eh, hoy día nuestro CEFAM está trabajando intensamente, anotando, anotando a todas las personas, porque la vacuna va a llegar también a comunas eh, como la nuestra. Los primeros en vacunarse obviamente van a ser la gente que trabaja en el eh, mundo de la salud. Eh, por eso nuestro llamado va a estar eh, carabinero, les vamos a contar todo lo que vamos a hacer entre hoy día y mañana y el día sábado vamos a estar con los puntos ya establecidos por la autoridad eh, de la región eh, para eh, poder eh, bloquear la entrada y salida de contribución eh, en los puntos ya conocidos y eh, vamos a estar vigilando otros puntos para que nadie ingrese sin los permisos eh, correspondientes. ¿Puede ir usted? A comprar al almacén el sábado y el domingo, sí, pero tiene que tener permiso, aunque esté a una cuadra de su casa, aunque esté al lado de su casa. Tiene que solicitar permiso a través de comisaríavirtual.cl. Así que vamos a seguir pidiendo eh, de, con mucha fuerza, con, con mucha pasión, como hacemos siempre las cosas, para que eh, podamos eh, cumplir este desafío de frenar el aumento de casos en Constitución. Tenemos gran cantidad de exámenes, es mucha la gente que lamentablemente se está contagiando, tenemos que ponerle un freno a eso y para eso está esta cuarentena que, eh, y esta fase 2, que a contar de hoy a las 5 de la mañana está Constitución y está toda la comuna de Constitución, Las Corrientes, Santa Olga, San Ramón, eh, todos los, los sectores, los culenes, la rueda, todos, todos, todos todo los sectores. De, de norte a sur, de este a oeste, todos, en toda la comuna, entre el Océano Pacífico, en la corriente, el Santo, que es en nuestro límite, y después San Javier, que también está en fase 2, está el Santana y está el Guinchuyamí, restricción total de movimiento en los fines de semana. Parte del trabajo, el llamado también al autocuidado, lo va a hacer en el día de hoy nuestro eh, mayor eh, comisario de nuestra ciudad, el mayor Bascuñán, quien, como siempre, en conjunto, carabineros, eh, con la municipalidad y otras entidades, vamos a estar eh, trabajando. Y el llamado eh, en esta ocasión lo va a hacer el mayor, no solo como oficial, sino que también como persona, para que todos, como todos, nos cuidamos y asumamos la posición difícil en la que estamos. Estaba conversando recién con unos pescadores y, y me, de verdad me, me encontré ahí con la conciencia tremenda de lo que significa lo que estamos eh, viviendo. Mayor Vascuñán eh, hace uso de la palabra en esta situación de fase 2 que vive Constitución. Gracias, señor alcalde. Eh, buenas tardes. Solamente señalar que ya eh, en conjunto con la municipalidad estamos trabajando. Para diseñar los servicios que vamos a implementar, a contar del día sábado o incluso puede que sea antes, para controlar justamente que se dé cumplimiento a lo que significa la fase 2. Son más restricciones para lo que estábamos acostumbrados, Constitución ha estado en fase 3 eh, la mayor parte del tiempo y ahora retrocedimos a fase 2 por la cantidad de contagio. Vamos a implementar con, con Carabinero y con la municipalidad con el apoyo. Eh, controles para restringir el ingreso a la comuna de constitución en base a lo que dice la ley. También vamos a implementar servicios con patrullas eh, compuestas por parte de carabineros, eh, la municipalidad, para fiscalizar el cumplimiento a lo que significa el, el desplazamiento de la gente de todo lo que es el borde costero. Vamos a fiscalizar el desplazamiento de las personas que intenten o se trasladen a la segunda residencia, que está prohibido, mientras estemos en fase 2. Se va a controlar a las personas que ingresen a la Constitución que traigan su debido permiso de vacaciones, si es que vienen a ese motivo. Se van a cursar las denuncias respectivas, se van a hacer los sumarios sanitarios. En este sentido, debo señalar que eh, estamos completamente comprometidos con eh, hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr que la Comuna de Constitución vuelva a estar en el lugar en que se encontraba y aún más que mejore. Así es que eh, se van a cursar las infracciones, se van a hacer las denuncias, se va a fiscalizar dentro de la medida de lo posible eh, con los recursos humanos que contamos acá, tanto la Segunda Comisaría de Constitución como la Municipalidad. Así es que estamos trabajando, eh, la comisaría ya se encuentra con una demanda importante de personas que están asistiendo como corresponde para obtener sus respectivos permisos para desplazarse el fin de semana. Recordar que el fin de semana el desplazamiento de las personas de acá de la comuna Constitución es restringido, debe ser con sus respectivos permisos que se pueden obtener a través de la página de la comisaría virtual y si es que esta no le da la opción para el requerimiento que tengan las personas, se pueden desplazar a la comisaría en donde se les va a atender caso a caso y se les va a orientar respecto a lo que tienen que hacer para poder eh, obtener su permiso y desplazarse como corresponde. El toque de queda sigue tal cual, se va a seguir fiscalizando. Ya comentábamos acá antes de empezar esta, este punto de prensa, en la Comuna de Constitución van más de 700 personas detenidas por no cumplir el toque de queda, eh, un número no menor de reincidentes, dos, tres, cuatro veces que han sido detenidas y no quieren entender. Así es que la fiscalía también está tomando los cursos de acción para dar otro tipo de medidas cautelares a estas personas para que no se puedan desplazar de sus domicilios. También se han cursado infracciones, más de 100, para las personas que aún no quieren entender que tienen que usar la mascarilla. Esto trae consigo una sanción eh, que va directamente en prejuicio de los bolsillos de las personas. Por lo tanto, el llamado que hacemos nosotros es a que cumplan las normas. No es nuestra intención perjudicar a las personas, pero sí tenemos que hacer cumplir eh, la norma que está dispuesta ¿cierto? para cuidar la salud de todos los habitantes acá de la Comuna de Constitución y del país. Así es que por favor, estar atentos. En la página del gobierno, el paso a paso, está muy claramente señalado qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y también en qué situación está la comuna. Así que la invitación es que a las personas se orienten, se orienten, obtengan los permisos que corresponden para que no tengamos dificultades posteriormente con la fiscalización que hace eh, Carabineros. Así es que eso, a cuidarnos todos. Eh, vamos a estar fiscalizando en la medida eh, que podamos y con los recursos que tenemos eh, para cuidar a, a nuestros vecinos de acá de la Comuna de Constitución. Así que estamos empeñados en eso con el señor alcalde, eh, nos estamos organizando, hoy día ya tenemos planificaciones, reuniones y, y vamos a empezar a trabajar acá en la Comuna de Constitución en lo que respecta, sobre todo el fin de semana, lo que en, en lo que respecta a pasar a, a fase 2. Eso. Señor alcalde. Gracias. Gracias mayor. Las preguntas obviamente al final, Juanito, de esta intervención, para eh, poder eh, responder en la medida de lo posible, todas las inquietudes que nos eh, siguen llegando. Son muchos los llamados, son muchas las preguntas, son muchas las inquietudes. Eh, vamos a ir a las cifras. Nos preguntan, por ejemplo, que estamos eh, ¿Qué pasa con los almacenes eh, de barrio? Si pueden funcionar. Sí. ¿Qué pasa con aquellos almacenes de barrio? que tienen máquinas de juego las máquinas de juego tienen que estar sin utilizarse ese día no puede ir la gente a jugar los días sábado y domingo no puede ir la gente a jugar a, a apostar a estas eh, máquinas le pedimos responsabilidad a las eh, personas nosotros vamos a tener un fondo denuncia eh, que ya lo implementamos que me lo van a enviar ahora para que ustedes puedan eh, se lo voy a dar a conocer eh, en un ratito para que ustedes puedan no solo eh, ese fondo denuncia es para el diario vivir de contribución que que hay un árbol que se va a caer, que hay una luz para acá, que el semáforo de tal no funciona, que, que la vereda está mal aquí, que le, con fotografía, sino que también ahora lo vamos a utilizar durante estos fines de semana para que ustedes nos puedan denunciar eh, las eh, distintas anomalías que se detecten. Lo que pedimos y que todos se asuman de que esto no es un juego. Este virus está matando gente. Hoy murieron en eh, las últimas 24 horas 90 personas. No es menor, es eh, tremendo, dramático. Noventa nuevas personas fallecidas en las últimas 24 horas. Estamos llegando a casi 650 mil personas contagiadas en este país. Entonces, eh, hoy día está prácticamente todas las regiones de Chile con restricciones eh, porque los casos aumentan, aumentan y aumentan y nada detiene el avance de este virus, esta mutación que tuvo el eh, coronavirus y que está en Chile también es algo que eh, preocupa a todas las uh, autoridades. As así es que yo les quiero pedir a todos colaboración. Nosotros vamos a trabajar, ya lo dijo el mayor, para preocuparnos eh, de cuidar a la gente, pero necesitamos que todos nos eh, ayuden. Tenemos muchas denuncias de carreras eh, clandestinas eh, en las noches. Eso, eh, por favor. Eh, restringamos, no, no seamos eh, tan eh, in, irresponsables de no asumir lo que estamos eh, viviendo. Esto no se trata de, de que yo me puedo contagiar, sino que a lo mejor yo me contagio no me pasa nada, pero puedo dañar a una de las personas que más quiero y que está en mi casa. No puede ser eso. Asumamos la responsabilidad eh, y eh, cuidémonos, por favor, eh, de este coronavirus. Dejen de lado las fiestas, los asados. Se puede hacer un asado en la casa, sí, pero nosotros los que estamos siempre ahí, hoy día, mañana, si quieren compran carne y se comen un asado, los que van a estar en cuarentena en la casa, los que están siempre, con las restricciones de siempre, pero no inviten nada más eh, amigos, se van a dar cuenta de la gran cantidad de exámenes pendientes y la gran cantidad nuevamente contagiados que tiene hoy día constitución, y eso, por favor, ojalá lo llame a reflexionar y ojalá lo llame a actuar eh, con eh, Conciencia. Vamos a ir, eh, vamos a dar, me están mandando muchos teléfonos del, del fono de denuncia que tiene, que tenemos nosotros y que lo utilizamos para que la gente nos diga eh, las distintas irregularidades que detectan, sino que hoy día también lo vamos a detectar, pa, eh, lo vamos a utilizar para que nos denuncien anomalías durante esta primera cuarentena que nos aprontamos a vivir en nuestra ciudad a contar de las 8 de la mañana del día sábado y que eh, el día sábado vamos a estar dando un punto de prensa con el jefe de zona con las autoridades con para que todos eh, podamos asumir eh, lo que está eh, ocurriendo y que necesitamos que por favor se queden en casa Esa es la mejor forma de ayudarnos con nuestro trabajo es quedándose en casa a nivel nacional llegamos a 656 mil tal como decía superamos los 650 mil si, 656 mil eh, 712 personas eh, se han contagiado desde en estos 300 días que lleva eh, el, la pandemia en nuestro país. Eh, hoy día el número de contagiados es altísimo, ¿no? No, eh, 4.177. Llevamos ya una semana con números altísimos, 4.177. En la región del Maule llegamos a 29.678 y en el día de hoy escuchan el, la cifra de la región, 450. 450 personas contagiadas. Y en nuestra comuna llegamos a 853. Ayer teníamos 840. O sea, ten tenemos 13 más. Nuevamente, 13 nuevos casos. Exámenes pendientes. Aquí está la cifra altísima. 379. Exámenes pendientes. 379 recuperados. 763 activos. 79. Esas son las cifras en el día. Eh, de hoy. Nuevamente tenemos 13 nuevos casos, es dramática la situación, son muchas las personas, amigos eh, que eh, me llaman y me dicen, mira, mi, mi familiar se enfermó, quiero que me ayudes a esto, quiero que me ayudes a esto. Yo hago lo que puedo dentro de mi eh, facultad, pero está tremendamente complejo. El fono eh, del de que, que ustedes pueden eh, enviarnos los eh, mensajes WhatsApp. Fono WhatsApp es el eh, 9 más 569 38 63 09 41. 9 38 63 09 41. Ese es nuestro fono denuncia WhatsApp municipal para que ustedes nos hagan llegar eh, las denuncias del diario vivir que ustedes detectan en las calles, pero eh, también respecto a... Eh, en cumplimiento de la cuarentena durante este fin de eh, semana. ¿Ah? Y ya, lo de la radio lo dijo de ahí. Eh, vamos a las preguntas, eh, don Juan. Alcalde, tenemos preguntas que están relacionadas con el mayor de Cayanero, que le quiero pedir que nos acompañe, mayor, por, por favor. favor. Alex Urbina de Red BC pregunta: ¿Mayor sería bueno contarle a la comunidad de algunas cosas que parecieran obvias, pero que necesariamente todos conocen? ¿Se puede ocupar el horario de la mañana para actividades físicas sin sacar permiso? Y lo segundo, ¿qué pasa con la gente que necesita ir al negocio de la esquina por algún insumo? ¿Debe sacar también permiso o existe algún rango de eh, flexibilidad? Cualquier desplazamiento que se origine durante el fin de semana, sábado, domingo y festivos, necesariamente requiere un permiso. Por lo tanto, las actividades físicas durante el fin de semana no están permitidas. Durante la semana sí si están permitidas, tal como se señala en la página, con un máximo de cinco personas en lugares que estén al aire libre. Pero durante el fin de semana, que quede claro que los desplazamientos de las personas para salir de su domicilio, ya sea que vayan al negocio de la esquina o al supermercado o a algún otro tipo de establecimiento, necesariamente requieren un permiso. El permiso se otorga solamente... Eh, por una oportunidad durante eh, la semana, se entiende que eh, para utilizarlo el sábado y el domingo. De lunes a viernes, las personas pueden desplazarse, pueden hacer distintos tipos, eh, tipos de actividades sin requerir eh, los permisos. Pero el fin de semana es donde eh, viene la norma a restringir el desplazamiento de las personas. Por lo tanto, eh, las personas, tal como señala la pregunta, que quieren desplazarse a algún negocio, por muy cerca que esté de la casa, en el fondo deberían tener su permiso para poder salir del domicilio y desplazarse al lugar al que, al que necesiten eh, cierto, concurrir para obtener algún tipo de insumo eh, de algún negocio, farmacia u otro tipo de elemento. Así es que, eh, ¿necesitan permiso? Sí, no, se pueden, no pueden salir del domicilio eh, y se arriesgan, obviamente, a que sean fiscalizados y denunciados. Perfecto, Mayor. Tenemos otras preguntas de las redes sociales, queremos ser bastante breves. Mayor, ¿en qué situación se encuentra el retén de Butú referente al personal contagiado? ¿En qué situación se encuentra en el día de hoy? El retén de Butú ya hace el 14 días prácticamente, que, tal como señalé en el punto de prensa anterior, un funcionario que se ha trasladado a la comuna de, Constitu de Concepción. Eh, salió con su test en forma de la búsqueda activa eh, positivo, uno, uno. En tanto, el resto de los funcionarios que trabajan en el retén, eh, por medidas de, de prevención y por ser contacto estrecho, por trabajar en el mismo lugar, fueron derivados a realizar la cuarentena preventiva. En la actualidad, el destacamento, hoy jueves, eh, se encuentra... Con el 50% de los funcionarios que ya cumplieron su cuarentena preventiva, por lo tanto se encuentran realizando actividades acá en la Comuna de Constitución y el día de mañana ya tendríamos el 100% con el total de la dotación con la cuarentena preventiva realizada. Ninguno de ellos fue un eh, activo en cuanto al, al, al contagio, solamente fue la cuarentena preventiva, por lo tanto no es que ellos se hayan contagiado y se hayan recuperado. No, ellos se les realizó el test, eh, hicieron su cuarentena y no, no tuvieron eh, como eh, contacto activo, digamos, del, del, del coronavirus. Así que mañana ya tenemos esa dotación, la recuperamos y, y van a empezar a realizar los servicios como corresponde en el sector. Mayor, tenemos también otra pregunta que la hace la Asociación de Artesanos de Constitución. Dice, ¿se habrá algún mayor resguardo a sus puestos en plaza de armas sabiendo que eh, en los días sábado, domingo, ellos no podrán trabajar durante la fase 2? ¿Qué seguridad le podemos dar a los artesanos? Tal como lo señalaba eh, antes de empezar este punto de prensa, yo en la segunda comisaría tengo la misma dotación antes de la pandemia y post pandemia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros es redoblar eh, los horarios. De, de los carabineros están trabajando más de las horas que les corresponde para lograr cubrir los puntos eh, eh, que demanda la situación actual de la comuna. Así tengo que señalar, que señalar que el fin de semana, solamente el fin de semana, para que se hagan una, una idea, vamos a tener tres puntos de control, lo que implica eh, tres servicios extraordinarios que tiene que hacer mi gente. Además, eh, también para que sepa la comunidad, Tuvimos que implementar el como se hace en, en, en enero y febrero el retén temporal de Costa Blanca, que ya está funcionando. También requiere una dotación eh, que sale de acá de la segunda comisaría más un pequeño refuerzo que llega de Santiago. Un pequeño refuerzo que llega a Santiago. Así que nos estamos esforzando, paciencia de la gente. No, no, no tenemos gente para, para cubrir cada punto y cada necesidad de lo que se requiere, pero sí nos estamos esforzando para hacerlo de la mejor forma posible. Mayor, nos queda las últimas dos preguntas y una de ellas, yo creo que representa eh, varias personas. Dice: Entiendo que el desplazamiento entre comunas durante la semana es libre. ¿Me pueden confirmar, por favor? No, el desplazamiento, la gente tiene que ceñirse a la situación que esté cada comuna. Las comunas que están en fase 2 tienen la restricción de que las personas no se pueden desplazar a segunda residencia, a la residencia que no es habitual. Así que si alguien está pensando desplazarse de constitución a otra comuna o de otra comuna a constitución, tiene que ver la norma que señala que no se pueden desplazar a segunda residencia. Eso en la medida que nosotros tengamos la denuncia lo vamos eh, a, no, a notificar a las personas y se les va a hacer el sumario como corresponde. No está permitido que las personas se desplacen a segunda residencia estando en fase 2, a menos que tengan su permiso de vacaciones que se obtiene solamente por única oportunidad y en base a que alguna persona pudiera tener ese permiso que se le otorga solamente a las personas que están en alguna comuna que está en fase 2, en fase 2, eh, podría efectivamente desplazarse a otra comuna que esté en fase 2, 3 o 4, ¿cierto?, respectivamente. No así a las que están en fase 1 que no tienen ningún tipo de permiso. Así que el desplazamiento no está permitido para que se desplacen a segunda residencia. La última pregunta la hace don Sergio Recabal de Radio Leajes. ¿Qué pasa con algunas empresas de servicios como vulcanizaciones, grúas de vehículos? ¿Pueden salir a atender a quienes lo necesitan? Como lo señalé, eh, está la página de la comisaría virtual en donde caso a caso se ve si le corresponde a la, a la, al trabajador eh, poder obtener su permiso. En los fines de semana se entiende que son solamente aquellos servicios que son de primera necesidad. Esos están autorizados y la página les entrega, ¿cierto? Es su respectivo salvoconducto o permiso temporal que le permite eh, desempeñar su función. Si la página no se lo entrega, porque no está así establecido por el Ministerio de Salud, no puede. Ahora, es cierto también que existe y hay que hacerlo caso a caso, analizarlo. Alguna persona que tenga alguna duda que es eh, fundamental que su trabajo se siga desarrollando puede concurrir a la comisaría, en donde el personal que está en el lugar, obviamente... Eh, va a analizar el caso o la situación de la persona y se va a establecer si es que le corresponde o no le corresponde, porque hay algunas situaciones que la página no las cubre. Y eso lo vemos nosotros, tenemos conciencia para hacerlo y tratamos de ser lo más justos posible para entregar los permisos que corresponden durante el sábado y el domingo. Muchísimas gracias, Mayor de Querétaro, Mauricio Vascuña, Letelier. Alcalde, en las cifras y sus palabras finales para ir combinando este punto de prensa. Sí, pero antes tengo una cantidad tremenda de preguntas, voy a tratar de responderlas todas. Eh, a ver, eh, ¿se puede pedir permiso una, una vez para ir a la farmacia, después pedir permiso para ir al supermercado, después pedir permiso para ir a, a hacer otra diligencia? Antes se podía, ahora no, es solo un permiso para salir eh, durante el día. Así que hacer a muy cuidadoso con eso porque echa la norma, echa la trampa y en Chile somos mandados a hacer para... Eh, buscarle el resquicio y, y vulnerar la norma. Entonces eh, es solo un permiso y no eh, salir en la mañana a la farmacia y en la tarde ir al supermercado. Solo tiene que eh, hacer sus eh, trámites eh, de lo más eh, expedito posible y rápidamente. Eh, por favor, ¿se puede comprar en los supermercados, eh, de, en los almacenes de barrio? Sí. Eh, ¿Qué pasa con la botillería? ¿Es esencial o no es esencial? No, no pueden funcionar no deberían funcionar las botillerías el eh, fin de semana. Ahí queda una pregunta un poco eh, en el tintero respecto a si el, la persona vive en el mismo local. Ahí lo vamos a, a aclarar eh, respecto a esa eh, situación. Lo importante, y voy a sacar palabras del jefe de zona que dijo en el día de ayer, eh, ¿puede Carabineros cuidar a cada uno en su casa? No. Entonces no no, no sumamos... Toda nuestra responsabilidad, esto es tarea de todos, no es tarea solo de Calabinero... no es tarea solo de la municipalidad, de los militares, de todos los que estamos de área, de todos los que vamos a estar trabajando, esto es responsabilidad y conciencia de todo y cada uno de nosotros. Me llegan mensajes desde el CEFAM. Alcalde, por favor, pídele a la gente que si van al CEFAM, eh, solo eh, hacerlo eh, de, la, de una persona, o máximo la persona que lleva a, a esa persona enferma. Eh, si, si van niños, acompañarlos... Eh, pero eh, tratar de no de evitar lo posible asistir a lo, la atención de salud primaria, solo asistir si es estrictamente necesario. Recuerden, dice, que eh, los funcionarios también se contagian y hoy día necesitamos más que nunca que los funcionarios estén impecables cumpliendo su eh, trabajo. Eh, los almacenes eh, de barro y dirigentes vecinales eh, no, nos señalan por las máquinas eh, que. Eh, que, que de apuestas, eh, ¿pueden funcionar? No, no, no pueden funcionar. Eh, eso es una larga discusión y hoy día más que nunca. Solo, por favor, los almacenes, eh, ¿las personas tienen que llegar con su permiso? Sí, eh, no es, eh, es un es certificado que lo pueden mostrar en el celular y que eh, les permite eh, desplazarse por las calles de, Constitución, de la comuna de Constitución durante dos horas para salir a hacer sus eh, diligencias. No cometa errores, ese, ese, eso lo digo yo, no cometa errores, por favor. No se esté después lamentando que, que se me olvidó, que esto, que lo otro, no se puede eh, salir durante el sábado y el domingo. la única manera que tenemos para tener la esperanza de volver a fase 3 y poder pensar en recuperar parte de lo que se va a perder en este verano por eh, esto que nos sucedió, por nuestra propia irresponsabilidad, si esto no es antojadizo, estas cifras altísimas eh, no es eh, por tema de, de azar sino que es producto de nuestra propia irresponsabilidad por una seguidilla de acciones fiestas y demás es radio oleajes nos envía un eh, mensaje que mañana no estará al aire eh, radio oleajes deja de ser la 96.5 eh, en el día de hoy y a contar del sábado eh, el dial de radio oleajes será 92 92.5 que reitere el teléfono de denuncia eh, whatsapp de la municipalidad de contribución que es el que tenemos nosotros y es el siguiente 938 tres ocho seis no más reten porque lo digo lejos rápido pueden volver a ver esta video en cualquier instante a través de las redes sociales ahí está el número. Eh, vamos a trabajar eh, intensamente y ojalá tengamos un buen comportamiento de eh, todas las eh, personas durante este primer fin de semana en cuarentena desde que esta pandemia eh, se dio. Les pido por favor no hacer reuniones, no eh, arriesgarse. Eh, pueden haber máximo 20 personas eh, en actividades. Eh, al aire libre, super limitadas, eh, y eso eh, debemos cumplirlo a cabalidad. Agradecer, agradecer a todas las, a la área que ya se puso a disposición de la Municipalidad de Contribución el trabajo tremendo de Carabineros. Eh, ayer se dio a conocer que la Armada también va a dejar eh, de fiscalizar el mar en restricción se supone que nadie puede estar eh, en el mar eh, ni bañándose ni nada vamos a hacer vigilancia sino que también van a estar en los puntos en los puntos de eh, control así que eh, se va a trabajar para cuidarlos pero por favor háganos fácil la tarea eh, no dando demas, demasiado eh, trabajo eh, comportándose estando en casa no saliendo a a, a las calles eh, con el tema de los autos y las carreras y todo lo demás, depende de todos. A cuidarse mucho. Buenas tardes.